Este es el Templo de la Calavera, así lo hemos bautizado. Una característica de la arquitectura de la civilización madre es el posicionamiento de megalitos con una inclinación de 45 grados. Esto se debe a que esta estructura sirve de marcador astronómico. En este caso se trata de un megalito que supera las 1000 toneladas de peso. Un megalito que presenta unas aristas bien definidas. Bien, ¿y qué dicen la ciencia de la geología y la ciencia de la arqueología? Pues que se trata de un derrumbe accidental. Una gran roca que cayó rodando y así se quedó, tal cual. Pero está claro que un bloque de esta magnitud hubiera dejado signos permanentes de destrozo en el paisaje. Y nosotros no hemos encontrado ni una sola evidencia en el contexto, nada. Por lo que no se trata de ninguna roca desprendida. Y lo más importante, no se aprecia ni un solo impacto de rodamiento en la superficie de este megalito. Observad, no presenta ningún golpe. Por lo que carece de todo sentido seguir afirmando que se trata de simples rocas erosionadas, como consideran los arqueólogos y los geólogos. Un zócalo con 14 metros de largo y 5 metros de alto soporta la lateralidad derecha de la caja superior, el megalito de 1000 toneladas de peso. Junto a la pared oeste se localiza el mobiliario litúrgico, una estructura de carácter ritual. En la zona superior se halla el altar, donde inicia un canal serpentiforme que conecta con una máscara. Una máscara que representa la imagen de una calavera humana. Sobre el altar se realizaba el ritual de libación. El fluido descendía a través del canal, con la finalidad de impregnar la máscara. Esta ceremonia se realizaba durante el solsticio de invierno, y el momento culminante de la liturgia sincronizaba con la proyección de la luz solar sobre la superficie ritual, el momento en el que la luz del sol iluminaba el altar y la máscara. En todas las tradiciones antiguas, las fuerzas del caos siempre aparecen bajo formas de figuras aterradoras que gobiernan la oscuridad y la noche. La lucha entre el caos y el orden representa la eterna contienda entre la luz y la oscuridad, una victoria que se consuma con la aparición del primer rayo de sol que ilumina la oscuridad. Por ello, el origen de los tiempos es descrito como el primer amanecer. Se trata de una teofanía, la manifestación simbólica de la divinidad en el interior del espacio sagrado. Y este fenómeno arcastronómico fue concebido para reproducirse cada solsticio de invierno hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, esto evidencia que el eje terrestre no ha variado ni un solo grado desde el inicio del actual orden cósmico, hace aproximadamente unos 10.000 años. El calendario litúrgico de la civilización madre obedece a un tiempo circular. El año solar representa la dimensión temporal del cosmos. Durante el solsticio de invierno se conmemoraba el día de la creación del mundo. El año nuevo coincide con el primer día de la creación del mundo, el nacimiento del sol, el primer amanecer que contempló la humanidad. Esas estructuras representan espacios sagrados o lugares de culto, grandes monumentos de piedra destinados a perdurar en la eternidad, una arquitectura sagrada concebida para rendir homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, la victoria de la luz sobre la oscuridad. El
El megalito permanece en perfecto equilibrio, asentado sobre dos zócalos laterales y por un aparejo ciclópeo de estilo orgánico en la pared del fondo. Cuando afirmo que se trata de arquitectura ciclópea de estilo orgánico, no me invento nada. Otra cosa es que los arqueólogos del presente momento vivan con una venda en los ojos o que no tengan la valentía suficiente de admitir la autenticidad de este descubrimiento, porque podemos observar cómo todos los elementos que conforman este templo fueron colocados en su posición exacta, al igual que las piezas de un gigantesco rompecabezas en tres dimensiones. Esa es la imagen de la cara posterior del templo de la calavera, la cara posterior que cierra el gran megalito de 1000 toneladas de peso. Sería muy fácil afirmar, ¿no?, que tan solo se trata de simples casualidades de la naturaleza, porque así lo consideran las autoridades culturales competentes de Barcelona y ya está, ¿verdad? Pero esta afirmación no sirve de nada, porque existen pruebas objetivas, elementos probatorios que determinan un origen cultural de esas estructuras. Se trata de la presencia de diversos elementos arquitectónicos que cumplen una funcionalidad eminentemente estructural dentro de la arquitectura ciclópea de estilo orgánico. En la zona inferior colocaron un zócalo basamento y sobre este una gran cuña encajada contra el megalito. Detalles que, por sí mismos, demuestran un origen cultural de esas estructuras. El Templo de la Calavera no forma parte de ninguna publicación oficial, porque las autoridades culturales competentes de Barcelona han considerado y siguen considerando que todo lo que existe en Montserrat es obra de la casualidad de la naturaleza. Por lo que no cabe otro camino que el de buscar una reconversión de la razón, o seguiremos atrapados a una arqueología del absurdo, una arqueología de lo irracional.